Llegó mi esposo. ¿Hogar? Dulce hogar. Ay, Dios mío. ¿Y qué yo voy a hacer ahora? Wow, Dios mío. Cinco años sin poder ver a mi esposa. Si mi esposo y yo tenemos cinco años que no nos vemos. Y yo con este embarazo ahora. A la verdad que los policías no nos gobernamos, pero mi esposa se va a poner contenta cuando me vea. Y le traje un racimo de guineo, lo que a ella le gusta, con mucho huevo y salame. Déjame ir para allá que mi esposa me espera. Ay, señor, ¿qué yo puedo hacer? Él no me puede ver así con este embarazo, porque si no, yo no sé qué sería capaz de hacer ese hombre conmigo. Ay, Dios mío, mira cómo se viene acercando. Ah, ya yo sé qué voy a hacer, pero él no me puede ver así, ¿no? Mi amor. Mi amor, ¿y cuándo llegaste? Pero, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Por qué tú me estás hablando así como.? ¿Tú estás como una nevera? Ay, ay mi amor, es que. Eh, no me puedo voltear ahora mismo. Pero mira para acá, mi amor, son cinco años que tenemos invierno Y mira, te traje lo que tanto te gusta, Guineito, para que coma con mucho huevo. Ay, de verdad, mi amor. Sí, pero... mi amor, pero está todo bien. Sí, mi amor, está todo bien, pero es que ahora mismo no puedo voltear porque es que me ensucié. Pero que te ensuciaste con qué Ken? si volteas para acá son cinco años, mi amor, yo haciendo servicio fuera de aquí. Ay, yo quisiera voltearme, mi amor, y poder verte, porque como tú dices, cinco años sin poder verlo, pero es que no puedo. Mira, iba cargando eso y se me cayó. Entonces tú sabes que esa vaina mancha, y me ensucié todo el poloche. Yo siempre he sido muy cuidadosa con mi ropa, y no me gusta que tú me veas nunca sucia. Pero que te manchaste, como así que tú llevabas ahí cargado en eso? Mi amor, el líquido que mancha, que cuando se mancha la ropa no se le puede ni sacar. Ay, mi amor, o sea que, ¿tú estás en tu día entonces? Sí. Bueno, pues mi amor, mira, eso es lo mejor, porque son cinco años que tú y yo tenemos sin vernos. Y yo quiero que tú me des, ¿tú sabes qué, mi amor? ¿El qué, mi amor? Yo quiero tener un hijo, mi amor. Y yo vine para acá para que tengamos un hijo, porque yo me voy a ir. Y cuando yo vuelva en cinco años, yo quiero que mi hijo tenga cuatro años. Mi amor, pero eh, yo también quiero tener un niño, pero tú no crees que sería buena idea tenerlo después que tú estés retirado? Porque imagínate tú dejarme embarazada y luego irte. Después me voy a quedar yo solita aquí. Pero, ¿cómo así, Ken? Si tú sabes que yo me voy a retirar a los 50, ¿qué yo voy a hacer con un hijo a los 50? Tengo que tenerlo ahora, ¿eh? Ay, no, mi amor, es que ahora yo no tengo planes de tener hijos, ¿no? Ken, si tú me estás asustando, todo bien. Mi amor, mira, ya mejor dejemos de hablar tanto y búscame un poroche allá adentro, porque que necesito taparme. Pero y en serio, está bien, yo te lo voy a buscar al pero en serio que tú no vas a voltear ni siquiera para verme, simplemente no, mi amor, por un sucio. Tú sabes muy bien que eso es muy, muy vergonzoso para la mujer y a mí no me gustaría que tú, si mi pareja, me vean en estas condiciones. Bueno, entiéndeme. Está, está bien, mi amor, mira, déjame entrar para allá. En la habitación de siempre, ahí mismo, supongo que está todo. Sí, sí, mi amor, está todo donde tú mismo lo dejaste lo ¿Y la Y la ropa que tú sabes que me gusta, la especial, está ahí también. Sí, pero ya a mí esa ropa no me sirve, tengo que sacarla y, y regalarla. ¿Por qué, mi amor? Pero yo veo que tu cuerpo está igualito, no tiene ningún cambio, no, ni más mi amor, ni menos. Yo, yo he echado una cuanta librita además. Bueno, sí, mi amor, mira, eh, déjame, te, te entro los guineos, lo dejo aquí. Sí, mi amor, que lo voy a pelar ahorita para hacer una cena. Bueno, déjame dejar los guineos y la maleta mía ahí también. Déjame entrar para acá a buscarte el polo. Vengo de una vez, mi amor. Sí, está bien. Ay, Dios mío, señor, ¿y qué yo voy a hacer ahora? Mi esposo no puede ver embarazada. Ay, Dios mío. Mi amor, mira estos rulos para que haga el desayuno que te lo traje. Wendy, mi amor, ¿y qué tú buscas aquí tan temprano? Como que yo busco aquí, mi amor. Claro, porque tú siempre vienes en hora de la tarde, entonces me sorprende que tú estés aquí tan temprano, por la mañana. Mi amor, mira, ya yo estoy pensando hasta traer mi ropa para acá, porque yo cojo y duermo aquí, mi amor, toda la noche, entonces yo estoy yéndome a cambiar ya la casa, eso es un estrés demasiado fuerte. Ay, no, mi amor, todavía yo creo que deberíamos como hablarlo más adelante, porque es ¿qué tú buscas aquí en la casa? Tú no tienes que venir a vivir para acá. Pero, Kensi, ¿tú estás embarazada de mí? Tú ahí llevas una criatura a mí y como tú me dices a mí, ¿qué es que yo busco aquí? Mi amor, eh, o sea, para que no se me malinterprete, tú sabes que nosotras mujeres cuando estamos embarazadas las hormonas se nos revuelven. Entonces yo no puedo estar del día entero con una persona dentro de la casa porque me pongo inquieta, no puedo. No, Kenzie, mira, mira en el estado que tú estás. Tú no puedes estar viviendo sola aquí. No te puedo dejar demasiado tiempo sola. Yo vengo aquí de noche nada más dormir contigo. Ahora eso de noche que yo te necesito, yo me paso el día entero aquí tranquila, haciendo cualquier cosa. No, mira, mira los rulos. Te traje esto porque no encontré guineo. Pero yo sé que te gustan como quieras los rulos. Sí, claro. Para que haga el puré. Bueno, pues está bien, dámelo. Eh, que yo... Vamos para allá adentro para que me haga un jugo de una vez. ¿Para dónde? Para allá adentro. No, 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 no. Eh, mejor vete y nos vemos ahorita. ¿Pero por qué tú estás atacando que yo me vaya, Kensi? Y te veo como un poco inquieta, mirando para atrás. ¿Qué es lo que está sucediendo? No, mi amor, no está pasando nada malo. Simplemente que no quiero recibir visita ahora mismo. Yo sé que tú eres mi esposo, pero entiéndeme. Pero soy es que yo no soy la visita, Kensi. Ay, mi amor, pero que me siento incómoda. Realmente no quiero tener a nadie cerca. Tengo las la hormonas revueltas hoy. Y ese niño me está pataleando demasiado. ¿Y esa maleta y ese racismo de Guineo que está ahí? Eh, la maleta y el racismo. Ay, mi ¿Qué es lo que tú me estás ocultando, Kiense? Se me estaba olvidando decirte que acabó de llegar una prima mía de sorpresa y yo no sabía que esa mujer venía para acá. Ella entró ahora mismo para el baño porque llegó media tarea, tú sabes? Y por eso que yo no quiero Ah, que tú pero te entonces quedes. déjame yo entrar para que tú me presentes con tu familia. No. Porque mi yo amor. no conozco a nadie de tu familia, Kiense. Ni la vas a conocer porque todavía tú y yo no estamos casados ni por iglesia ni por nada. Entonces imagínate tú, mi familia es demasiado conservadora. A la hora que esa prima mía te vea a ti aquí, lo primero que va a hacer es ir a el chima a toda mi familia y entonces se van a poner en contra de mí. Yo no quiero ver. Entonces eso, tú ¿no? no me puedes presentar con ellos. Que no, mi amor, yo te estoy diciendo que sería un problema para nosotros. Mira, para que nos evitemos un problema, es mejor que tú te vayas, para que ella no salga y te vaya a ver aquí. ¿Tú estás segura que en ese entonces que me vaya? Que sí, mi amor, yo te busco ahorita o te llamo. Ok, me voy a ir con una condición: de que me cuide mi muchachito. Él también cuidado allá adentro. Así que como... me voy a ir, pero tú sabes que me voy con la cabeza pensando. No, mi amor, está todo bien tranquilo. Bueno, está bien, cuídame, mi niño. Sí. Ay, me dio una patadita. Ay, Dios mío, señor, ¿y qué yo voy a hacer ahora? Pero por un chinchín así, se me topan los dos esposos. Ay, Dios mío, ¿y qué yo voy a hacer? Mira, ya Wendy se fue, por lo menos. Mi amor. Dime mi amor, ¿encontraste el Poloche? No encontré Poloche, la habitación está como rara ahí mi amor. ¿Cómo así mi amor, que como rara? Claro, es tan tal que ahí yo veía hasta una ropa en la casa. Que yo ni me acordaba de esos polocheos, aunque estoy en duda, no sé si eran míos. Pero como yo, yo dejé mucha ropa, yo no me acuerdo bien, de verdad. Sí, mi amor, y también yo te compré unos cuantos en el mercado, que lo vi muy bonito. Ah, y pues, te lo quise comprar para guardártelo. Puede. Ah, yo creo que eso era lo de diciembre del 2019, cuando yo me fui, mi amor. Mira, sí, mi amor. Eh, mira, encontré tú por aquí, pero fue como una toallita parecida como a la que utilizan las mujeres embarazadas. Una, ¿Una toallita de qué? Como de la que utilizan las mujeres embarazadas, no sé por qué tú tienes eso así aquí en la casa. Ay, no, mi amor, tú sabes que pasó un, una guaguita de esa que venden ropa y me gusta esa, tú allí la compré. ¿Y esos rulos, mi amor, tú no los tenías ahora mismo en la mano? Ah, no, en lo que, en lo que tú entraste. Vino un vecino ahí me lo regaló, que él sabe que a ahí me gusta mucho. Ah, pero mira, los vecinos a ti te quieren mucho aquí. Pues pero, bien, mi amor, mira eh, Mira, te, te voy a tirar, te lo voy a tirar, mira, para que lo tome. Ay, mira, cayó ahí mi. Amor. mi... Yo que no me puedo bajar, déjame ver. ¿Cómo así? Mi amor, pero todo... Te está dando con mucho dolor eso, mi amor. Ya. Ay, mi amor, pero pensando lo yo no me puedo poner esa toalla, ¿no? ¿Por qué? No, es que... Esa no me gusta, no, yo no Ay, sé... Ay, Kenzie, pero voltea para que me vea, mi amor. Son cinco años sin vernos. ¿Y qué vas a hacer con ese canasto, Kenzie? Bueno, ahora sí me puedo voltear. Kenzie, mi amor, ¿y qué significa eso? <gasps> Mi amor, pero tú sí estás hermoso. Mi amor, pero lo mismo digo yo de ti, pero tú estás igualita que como yo te dejé a inicio del 2019, mi amor, y estamos y... casi en el 25 ya. Y por lo que veo, tú estás muy, más musculoso, así como bien bonito. ¿Tú mi consideras, amor? mi amor? Ay, sí. Es que al lado del destacamento hay un puesto de chimi, mi amor, y muchos dos, y paro nada más comiendo eso. Esa es mi, com mi comida, mi desayuno y mi cena. Ah, pero mira, con razón. Sí, pero mira, mi vida es... Eh, pero quítate ese huacal, ¿por porque sigue con él ahí. Eh, eh, no, mi amor, yo no me lo puedo quitar porque te dije que soy demasiado sucia y tú no me puedes ver así, ¿no? Pero mi amor, es que yo quiero verte completa. Ay, Dios mío. Sí, mi amor, tú me vas a ver tranquilo, pero no ahora cuando yo me bañe y me ponga bien bonita. Pero Kenzie, tú me estás como poniéndome nervioso y ya. Oye, eso es algo, mi amor. Claro que es algo. y tú siempre, tú sabes que yo siempre he sido así, que no me gusta que me vean ni sucia ni mal arreglada. Yo siempre he sido una mujer muy linda. Sí, limpia. pero yo estoy muy enojado contigo, Kensi, por algo. ¿Y enojado porque mi amor? Hace como ocho meses que tú no accedes a hacer la llamada que tú sabes que hacíamos. Cuando Ay, yo mi... estaba ya de servicio a las cuatro, a las 5 de la mañana, a, tú me hacías una llamada cariñosa, mi amor, y tú ahora me llamas hace ocho meses y tú nada más me enseñas la cara, ¿eh? Sí, mi amor, lo que pasa. Tú le es que colocas el... el teléfono así, aquí, ahí adelante, qué Yo nada más te veo los ojos y la boca moviendo. No, eso. lo que pasa es que la cámara se dañó, entonces se le quitó el aumento. No puedo enfocar el cuerpo entero, tiene que ser nada más la cara. Bueno, entonces pues... tú sabes que el internet aquí para lento, llueve mucho y, ay, mi amor, mira, se me ha hecho difícil. Bueno, sí, mi amor, y por lo que veo, de verdad, aquí todavía no han colocado la antena, que la señal sigue mala. No, y por eso se va mucho. Bueno, mi amor, mira, si es que ya vamos olvidando de eso, mira. ahí. Eh. ¿Qué vamos a preparar de comida? Porque esta noche, hoy te toca, y tú sabes. Bueno, mi amor. Porque yo... quiero un hijo, mi amor. Porque sí. allá todos mis compañeros tienen hijos, menos yo. Ay, mi amor, yo la Quiero decir... que sea un policía. Mira. Y si es una niña, la voy a llevar para la fuerza, para la marina. Mi amor, tranquilo, no te, no te adelantes que tengo el periodo y entonces el periodo me dura dos semanas y... No importa, mi amor, yo paso los semáforos rojos rojo todos los días en la guagua, mi amor. Sí, pero es que así las mujeres no, no quedamos embarazadas, mi amor. No importa, no te apures, cuando vienes a ver, son 15 días, eh, pero yo tengo que durar aquí son 25 días, mi amor, yo me aguanto. También ¿Tú es vas verdad... A durar 25 días. 25 días. De la vacaciones, mi amor, de diciembre. Ay, mi amor, yo te tengo una mala noticia, porque mira, son dos semanas de periodo, más dos semanas nosotras, tú sabes, manchando y eso, y son dos semanas que duramos en, en esa situación. Viene siendo entonces 16 más un mes. No te apures, mi amor, que cuando viene a ver yo me hago el loco y me le invento algo al coronel y me quedo aquí un mes completo. No, mi amor, y si tú pierdes de trabajo, no, tú sabes muy bien que de ahí que tú, tú me mantienes a mí, no me claro, mantienes a Claro, el lo dinero vos. que yo te envío. Bueno, okay, si ya mira, estamos hablando mucho, mi amor. Yo, ¿Qué quieres de comer? Un chenchen chen y falta comprar la leche y la carne, tú sabes. El chen chen, Claro. Con mucha leche, como te gusta. Así mismo. Que te calientica. Así. Y mismo. caliente. <risa> sí. <risa> Señor. Ok, mi amor, mire, déjame ir donde el vecino a comprar todos los ingredientes. Voy a dejar la maleta y los guineos, llevarlos para allá. Sí, déjame, Que en la noche yo. te voy a hacer un sancocho. Sí, está bien, algo. yo lo entro ahora. Está bien, mi amor, vengo ahora. Sí. Me voy a llevar hasta la mochila. Está bien, mi amor. Uy, 25 días. ¿Y cómo yo me voy a hacer de mí para yo seguir ocultando esta mentira? Ay, no, señor, yo no sé qué yo voy a hacer. Pero déjame yo entrar a ver si me pongo algo grande, que tengo, bueno, tengo una bata y déjame yo ver si me pongo eso. Comando. Saludos, sí. ¿Y qué hace usted por aquí, comando? ¿Cómo así, pero nos conocemos, usted y yo? Pero claro, comando. Acuérdese. ¿Usted no ha estado haciendo servicio por ahí por Constanza? Sí, yo estuve allá en Constanza. Me movieron hace como un año ahí para Santo Domingo, pero yo estuve allá, duré como dos años allá en Constanza. ¿Por qué? En el destacamento. Un colmadito que había ahí al lado. ¿Ese soy yo, comando? Espérate, espérate. Déjame verte para decodificarte bien. Ay, sí, yo me acuerdo de ti. Espérate. ¿Se acuerda? ¿Tú te llamas Wendy? Claro. Wendy, un placer, mi hermano. Sí, que tú me pasabas del moro con arenque, como el arroz con arenque que tú hacías. Claro, comando. Wow, pero mira, y tú sigues cocinando. Si yo no me acordaba. Oiga, yo estoy. Lo perfeccioné mejor. Dios mío, pero como es la cosa de la vida, de allá de Constanza, venir a encontrarnos aquí en San Juan de la Maguana. Sí, comando. ¿Y qué usted hace por aquí tan lejos? Oh, pero mi esposa es de por aquí. Mi esposa vive para allí abajo. No relaje. Sí. Pero mire cómo es la cosa de la vida. Pero cuando viene a ver la esposa suya y la esposa mía, ¿se conocen? Porque yo tengo una esposa también que vive ahí abajo. ¿Vive por ahí? Sí. Ay, pero cuidado. Sí, comando. Cuando viene a ver. Se conocen cuando vienen a ver, vamos a estar juntos aquí, pero usted está viviendo aquí. Claro comando, yo estoy viviendo aquí. Wow, Dios mío, pero es verdad que el mundo es pequeño. Usted sí. debería de presentarme a su esposa. Pero claro, yo se la presento con mucho gusto. Mire, yo la cogí y la conocí fue por Facebook. ¿Por Facebook? Sí, por eso, por eso vengo yo de tan lejos. Wow, pero es verdad que las redes sociales y más Facebook conectan a las personas a nivel Oiga. mundial. Y la tengo hasta embarazada, ya usted puede saber. Yo la conocí hace. ¿Embarazada? Hace un año y medio la conocí. ¿Y qué tiempo tiene? Ella. Está casi mente a dar a luz. Dios mío, mire, le tengo envidia ajena en este momento, si usted supiera. ¿Pero y por qué, comando? Yo tenía cinco años que yo no venía acá, porque yo desde que me fui de aquí, me puse hace dos años ahí en Puerto Plata, después me mandaron para allá, para Constancia, y por último para Santo Domingo. Ajá. Y yo no hubiese venido a verle a mi esposa, y vine ahora, y voy a tener un hijo con ella. Vine fue con la mente puesta en eso. Bueno, comando, pues, mire... Eso está bien entonces por ese lado que usted quiera ya formalizar su familia. ¿Es hembra que... o varón, su niño? Eh. Es eh, varón. Varón. Un wow. varoncito. Ya a, mí, a mí me gustaría, yo quiero un varón, mire, para colocarlo en la Fuerza Aérea. Y si es una hembra, la voy a colocar en la marina. Ah, yo el mío lo quiero poner en la pelota. desde que él naca, naca. De que él naca, de lo voy a mandar para allá. Usted debería de, vamos para allá. Yo iba para el colmado de aquel lado, pero como usted dice, no es muy lejos. No, es allí mismo, ahí en la esquina. Ah, pero vamos, vamos, que por ahí mismo que vive mi esposa entonces. Pues vamos entonces, yo cojo y se la presento ahí sí, cuando viene. Vamos, yo le caigo atrás, camine. pues está bien. Sí. Dele, comando. Sí. Wow, Dios mío, como es la cosa de la vida. Yo conocí a ese muchacho allá en Constanza. Y mira dónde venimos a encontrarnos ahora en San Juan. Déjame ir para conocerle la esposa de él, que así cuando, cuando viene a ver tanta gente que se ha mudado aquí, tiene que ser alguna vecina nueva de mi esposa. Déjame ir para allá. Sí. Kensi, mi amor. Kensi, oh. mi amor, ¿y, ¿y qué tú haces con ese canato ahí en la barriga? ¿Me va a aficiar el niño? No, Wendy, pero ¿y tú no te habías ido hace rato? ¿Por qué tú estás aquí de nuevo? ¿Por qué tú tienes eso ahí en la barriga, Kensi? Coge y quítatelo. Pero ¿por qué? Si yo Le yo no... puede hacer daño al niño, Kensi, por favor. No, pues yo no estoy haciendo nada. Quítate eso de ahí. Si no, no voy a hablar. Ay, Dios mío, pues está bien. ¿Por qué razón tú tienes eso ahí, Kensi? No, porque tenía un poquito de frío, entonces no encontró el abrigo y tuve que ponerme un chimba que, porque el niño estaba temblando dentro de la barriga. Ah, bueno. Mira, yo me devolví para darte un dinero. ¿Y yo no te se... dije a ti que no volviera hasta la noche y volviste y te apareciste aquí de nuevo? Sí, que yo no me puedo ir con este dinero porque tú sabes que tienes que ir guardándolo para cuando nace el niño. Ah, sí, ¿verdad? Porque es que con los niños se gasta demasiado dinero, déjame yo guardarlo, ¿sí? Claro entonces, que sí. Entonces ya vete. No. Que me vaya. Ah, mira, ¿verdad? Por cierto, conocí un, eh, encontré un viejo amigo mío, ahí viene para conocerte, quiere que te presente. ¿Cómo que, es que viene un amigo tuyo? Bueno, y tú, yo no quiero que nadie me vea, yo no quiero que nadie vea que yo estoy embarazada y tú vienes a traerme gente para acá. Yo espero que ese hombre no dure mucho y se vaya de una vez. Si no, voy a tener que pasar por imprudente y entrar para mí. No, él no va a durar mucho, Kenzi. Él es un policía viejo amigo mío. ¿Un qué? Un policía viejo amigo mío. Él tiene que venir por ahí. Ay, Dios mío, señor Wendy, lo que tú me pones. Porque tú tienes que decirle que no, que tu mujer está malosa, acostada. Él no dilate en venir, Kenzie. Wendy. Ah, ah, míralo y... aquí. Kenzie. Ah, mi amor. ¿Qué significa esto? Eh, eh. Espérate, espérate. ¿Cómo, mi amor? ¿Se conocen ustedes? Pero claro, ella es mi esposa de la que te estaba hablando y estoy viendo que está embarazada. Eh, no, mi amor, que es que. Claro. Es que ella de la que yo te estoy hablando. Por eso era que tú ahorita estabas de espalda y te colocaste ese canato que si me fuiste infiel. Ay, Espérate, amor, espérate, ¿Qué? pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Pero, ¿cómo así? Y qué ella. Espera, Dios mío, ¿no será lo que yo estoy pensando? Esa es mi esposa, comando. Ella es mi esposa. ¿Cómo que es se puede que esposa? esposa de los dos entonces. Permiso, Por lo... cállense a la boca los dos y déjenme hablar. Dauri, ¿qué tú qué tú pensabas que yo Ibas a hacer? Primero, Dios te vas dura cinco años por aquí, por ahí Lejos, yo sola aquí en la casa Kensi, pero tú sabes muy bien que en esos cinco años Era yo trabajando Y mandándote dinero para ti Tú sabes muy bien que también tenía un ahorro ahí ¿Y Para casar. Y que tú casarnos. pensabas que yo nada más Necesitaba dinero, yo necesitaba tenerte aquí Que me dé cariño y que me hagas compañía ¿La videollamada para qué era? ¿Era para darte cariño? No, que yo no quería cariño así Yo quería tenerte aquí cerca y sentirte Espera, verdad, Kensi, pero cuando yo hablaba contigo, Dios tú me, di Dios. me dijiste que tú no tenías nadie que tú no tenías ni novia o sea, y era la verdad, yo no tenía nadie porque por no lo que aquí. veo, mira Kenzie por lo que veo, tú nos mentiste a los dos, pero tú sabes que a mí si hay algo que me enseñaron ayer en la milicia fue, que se gana y también se pierde, y en esta ocasión yo soy un perdedor me... Voy a coger mi maleta y yo me marcho de aquí. No, Dauri, pero, pero vamos a hablar, espérate. Vamos a hablarle el que Kensi. Mira, él es tu esposo y los guineos, no te los voy a dejar, no me lo voy a llevar. Oye, después que ya me lo trae ahora te lo va a llevar, mejor déjame eso guineo, hay que que esos guineos. Que te dejes esos guineos, pero esos guineos yo se los llevo mejor a los amigos míos. Y duramos una semana haciendo cena y frito en la noche. Yo solo espero. Que eso que tú me hiciste a mí, tú no se lo haga a él, que sean felices. Ay, Dios mío, señor, señor. Wow, Dios, Kensi, la verdad es que yo no puedo creer eso que acaba de suceder ahora. Wendy, mi pero hermano, yo en este preciso momento también me voy a largar de aquí. ¿Qué? No, tú no me puedes abandonar porque primero yo estoy embarazada de ti y yo tengo una, una relación formal. ¿Cómo tú te vas Espérate, a ir y me vas a abandonar? ¿Qué tú pretendes? ¿Que después de lo que tú le hiciste al comando viejo amigo mío, que yo me quede contigo? ¿Pero qué? Yo te voy a dar una mensualidad. De la barriga del niño. Y el niño cuando naca, yo lo voy a mantener todo normal. Pero yo no me voy a quedar contigo. Así que te vas a quedar sola. ¡Comando! ¡Espérame! Wendy, ay Dios mío, ahora me quedé sin pito y sin flauta, sin flauta. Y para el colmo embarcada. ¿Y qué yo voy a hacer ahora?